Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, hello. How are you? Bye. Fine. Okay. Okay. Remember that yesterday we started the class for today and we were talking about the food pyramid. Okay. And here we said that if we want to have a good health, what we have to do? ¿Qué tenemos que hacer si queremos una buena salud? Alimentarnos bien. Ajá. Ajá. ¿Y qué es lo que dice con respecto a qué tipo de comidas tenemos que comer más? Pues creería que balanceado. Sí, pero aquí dice que si se fija en la base de la pirámide, lo que más debe de consumir según la base de la pirámide son, es este granos, ¿verdad? Como digamos wheat, este sí, pero vamos a mencionar los granos primero. Wheat, oatmeal, rice, ¿qué otros granos? A ver. Bueno, la chía también podría ser grano. And we also have fruits and vegetables, 35%. And they say 20% of meat, fish, milk, and eggs, o sea, the dairy products, and other protein, okay? And 5% of fat, oil, and sugar, okay? Entonces, que tiene que comer más de eso que está aquí en la base y menos de lo que está aquí en la puntita. ¿Ok? Now. Repeat after me. Fat. 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 Oil. 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 Sugar. 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 Candy. Candy. Potato chips. Potato chips. Margarine. Margarine. O sea, esa es la margarina. Margarine. Margarine. Ajá. Okay. Fruit. Fruit. Apple. Apple. Banana. Bananas. No veo. Oranges. Oranges. Strawberry. Strawberry. Mango. Mango. Dice que no mira, este, no están viendo la presentación como no, ¿verdad? Okay. Sí. Vegetables. Vegetables. Carrots. Carrots. Broccoli. 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 Lettuce. Lettuce. ¿Cómo? Lettuce.
Lettuce. Tomatoes. Tomatoes. Potatoes. Potatoes. Dairy. Dairy. Milk. Milk. Cream. Cream. Butter. Butter. Yogurt. Yogurt. Cheese. Cheese. De los dairy products que venden en El Salvador, ¿cuál otro haría falta aquí? El queso cottage, ¿verdad? Cottage cheese. Cottage cheese. También este, el cottage cheese se parece bastante a lo que nosotros le llamamos requesón. Requesón. Now, meat and other protein. Meat and other protein. Eggs. Eggs. Beef. Eggs. Beef. Beef. O sea, beef es carne de res. Fish. 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 Chicken. Chicken. Beans. Chicken. Nuts. 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 Okay, grains. 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 Bread. Bread. Cereal. Cereal. Rice. Rice. Noodles. Noodles. Pasta. Pasta. Crackers. Crackers. ¿Consiguieron algunos otros nombres de frutas? Teacher, ¿qué es crackers? Crackers son así como las tostaditas. Digamos así como digamos, este, como esas, las tortillitas que... Para hacer enchiladas. Ajá, cosas así, pero las que son como tostaditas. Ah, ya. Yeah. ¿Verdad? También aquellas, ¿cómo se llama? Con las que agarran lo de los nachos. Esas son crackers. Para los dips. Ajá. Ah, ok. Ok. ¿Alguna otra fruta? Se dice pineapple. 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 Okay. Esa es la piña. Another one. Y pears es la pera. Sí, pear. Pera. Pear. Grape. Grape. Watermelon. Excelente. Sandía. Ajá. Melon. Kiwi. Melon. Kiwi. También todas las otras berries, ¿verdad? La cranberry. Blueberry. La blueberry. Este... La blackberry, ¿verdad? Este, sí, eso. No. Con respecto a los vegetales, ¿qué otros vegetales? Carrot. No, carrots es lo primero que está ahí. ¿A dónde está? Ay, no lo vi. Ajá. El verde le llama green pepper. Green pepper. ¿Y el pepino? ¿Cómo se dice? Cucumber. 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 El ayote es pumpkin. Pumpkin. Potato. Potato ya está ahí, es el último. Tomato. También está ahí, es el penúltimo.
Corn. Esa corn. Sería, esa sería en granos. Cucumbers. Pimiento. Pimiento. Peppers. Okay. Let's go to the other one. Onion. Onion, sí, esa sería de vegetables. Garlic también, ¿verdad? Ok. Vamos al siguiente. Likes and dislikes. Likes and dislikes. Repeat after me. I like cream. Butter, I like cream. Butter and oil. Butter and oil. I don't like candy. I don't like candy. And potato chips. My sister likes milk and yogurt. My sister likes milk and yogurt. But she doesn't like cheese. Alguien que me lea el lesson objective for two, please. By the end of this class, you will learn what count and no count nouns are. Additionally, you will learn how to use the expression some and any. Okay, thank you. Y el que había empezado a leer, ¿lo termina? Hola, buenas noches, soy yo. By the end of this class, you will learn what count and uncount nouns are. Additionally, you will learn how to use the expression some and any. Thank you very much. Vale, para empezar, esto no está ahí en la plataforma, yo se los puse porque considero que deben de saber si estamos hablando de count y non-count nouns, para empezar tienen que saber qué es un noun, ¿verdad? Entonces, ¿alguien que me lo lea, por favor? A noun is word used to name a person, animal, place, thing, an abstract idea. Ok, thank you very much. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? ¿No? Ok. Entonces, los count nouns are the type of nouns that are easily count. Count nouns can be easily changed into plural by adding an es or s. O sea, los count nouns tienen plural y los plurales de los count nouns son generalmente, solo se les agrega s o es, ¿verdad? Las reglas de los plurales de los nombres es similar a las reglas del agreement de tercera persona del singular. Entonces, del verbo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, consonante, una vocal y una consonante. Se le agrega eso. Cat, cats, bed, beds. Palabras que terminan en SS, SH, CH, X, O, se les agrega ES. Glass, glasses, dish, dishes, match, matches, watch, watches, box, boxes, fax, faxes, potato, potatoes, tomato, tomatoes. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? ¿No? Ok, entonces las palabras que terminan en Y precedidos por una consonante, se cambia la Y, dígame. Disculpe, una pregunta, ¿va a mandar la presentación? Sí, siempre lo hago. Ok, gracias. Ok,
este, la Y por I latina y se le agrega ES. Y las palabras que terminan en vocal con una Y solo se les agrega S. Y están los irregular noun plurals. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Regular nouns plural. Irregular plural. Knives. Left, leaves. Lives. Dives. Selves. Okay, thank man, you. Men. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Say tooth, teeth. Okay, human. Mouse, mice. Child, children. Foot, feet. Thank you very much. Este, alguien que me lea sobre los que no cambian. No change. Some words have the same singular and plural. Sheep, fishes. Some words fish. Are. Y también puede ser fishes. Le voy a explicar la diferencia aquí. Este, fish es pez. Fishes son peces, pero deben de ser peces de diferentes especies. O sea que si son solamente atún, entonces es fish, ¿verdad? O sea, fish uno y fish varios. Pero si son, digamos, atún, salmón, bagre, este, tilapia y lo que sea, entonces ese sería fishes, porque son de varias especies, ¿ok? ¿Alguien que me lea los de los que siempre son plurales? Some words are always plural. Scissors. Scissors. A pair of scissors. Okay. Pants, jeans, shorts. A pair of pants, jeans, shorts. Okay, thank you. Vaya, ¿qué es una non-count noun? Este, ¿alguien que me lo lea? Los non-count nouns. Ajá. Non-count noun are things that we usually don't count and they do not have a plural form. Example are ink, money, water, rice, sugar, coffee, meat, furniture, hunger, and weather. If we want to express multiples, we say a lot of, some, much, a little, or bottle of water, grain of rye, packet of sugar. Okay, grains of rice. Grains of rice. Okay, thank you. Now, repeat, water. Water. Good. Water. Good. Ice. Ice. Air. 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 Oxygen. Air. Oxygen. 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 Oxygen.
English. English. Spanish. 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 Traffic. Furniture. Furniture. Milk. Milk. Wine. Wine. Sugar. Sugar. Rice. 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 Meat. 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 Floor. Floor. Soccer. Soccer. Sunshine. Sunshine. Los non-canons no llevan plural, ¿ok? No pueden ser pluralizados. Nunca, nunca. No. Bien, entonces va la conversación. Primero se lo voy a leer todo. Después lo vamos a repetir entre todos. Y después van a pasar unas 5 o 6 parejas a hacerlo individualmente, ¿verdad? Now, what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's get some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Vale, entonces ahora los van a repetir después de mí. What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? How about some sandwiches? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator. Okay, we have some chicken in the refrigerator. But we don't have any bread. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? Do we have any drinks? No, we need some. No, we need some. All right, let's get some lemonade. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay. Volunteers, please. Me. Okay, go ahead. ¿Alguien más? Me, teacher. Okay, go ahead. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay. Other two volunteers? No, teacher. Okay. Me, teacher. Okay, go ahead. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator. But we don't have any bread. And we don't have any cheese.
Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, other two volunteers, please. Me, teacher. Okay, okay. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any soup. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, thank you. Now, other two volunteers. Me, teacher. Okay, go ahead. ¿Quién más va a ir con él? Disculpe. Me, teacher. Okay, go ahead. First, the guy. What do you want for the picnic? First, the guy. Okay. Uh-huh. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Everyone. Everyone. Okay. Now, other two volunteers, please. Ya esta es la última, creo. Ajá. Ajá. ¿Alguien más? Me, teacher. Okay, go ahead. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we had some chicken in the refrigerator. Chicken, chicken, chicken. Me dijo kitchen. In the refrigerator. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we don't. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay. Well, thank you very much. Vamos con el otro. Some and any count and non-count. Do we need any eggs? Yes, let's get some. No, we don't need any. Now, please repeat after me. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes, let's get some. Yes, let's get some. No, we don't need any. No, we don't need any. Do we need any bread? Do we need any bread? Yes, let's get some. Yes, let's get some. No, we don't need any bread. No, we don't need any bread. Okay. ¿Alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta ahorita de vocabulario? ¿No? Una pregunta, teacher. Dígame.
En la pregunta veo que se menciona Fred o eggs. En la respuesta entendería yo que ya se no sobreentiende que sobre eso. No se dice porque se sobreentiende, así es. Ah, ok, thanks. ¿Verdad? Porque como nos está preguntando directo sobre los huevos, entonces vamos a contestar sobre los huevos. Ajá. Nos pregunta sobre el pan, entonces contestamos sobre el pan. Ok. Ok. Thanks. You're welcome. Bien, entonces tenemos can nouns, por ejemplo, an egg, some eggs. An egg, some eggs. An egg, some eggs. A sandwich, some sandwiches. Sandwiches. Non-can nouns. Bread. Bread. Non-can nouns. Limonade. Fijémonos, para los can nouns sí tienen plural. Eggs. Sandwiches. Para los non-can nouns, no tienen plural, solo son así, bread, lemonade, no tienen plural. Ok, entonces ahora vamos con la discusión. Usted tenía que ir a su refrigerador y hacer como el listado de qué es lo que necesita comprar y qué es lo que no necesita comprar. ¿Me pueden dar de los ejemplos que pusieron? I need some cheese. I don't need and beans. ¿Algún otro ejemplo? La idea es que usen el vocabulario en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, usted va a ver a su refrigerador qué es lo que le hace falta o qué es lo que tiene suficiente. Entonces, diga algunos de los ejemplos que tuvieron. I need for meat. I don't know. No, esa no. No está bien. Vaya, ¿qué fue lo que dijo primero? I need meat. I need some meat. I need some meat. Entonces usted puede decir I don't need any eggs. Okay. Gracias. Ya sabe. ¿Alguien más? Acuérdense que lo que pasa es que para el uso de any y de some, tenemos que se puede usar any o some para hacer preguntas. Pero para dar las respuestas, Some. ¿Verdad? Positivo son. Ajá. Es para positiva y any es para negativa. Negativa. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre son y any. Para hacer preguntas puede ocupar o son o any. Pero para responderlas, si son afirmativas, es son. Y si son negativas, es N. ¿Ok? Vaya, con... Ahora vamos a verificar lo que es el knowledge check. Oh, permítanme un ratito.
Bien. Entonces, este, aquí tenemos el knowledge check. ¿Ya lo hicieron ustedes? Yes. ¿Todos? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿No hay nadie que le haga falta? Si no, copie, ¿verdad? Ahorita vamos. Bien. Este, ¿alguien que me lea esta primera parte? Adam, well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, thank you. ¿Miren mejor así? Sí. Ok. Vamos con la siguiente. ¿Alguien que me lo lea? Ok. Do we have any mayonnaise? Ok. Thank you very much. ¿Me leen esta? No. No, we need to buy some. Okay, thank you. Now this one. We need some onions too. Okay. ¿Alguien que lea eso? Oh. I don't want any onion. I hate onions. Uh-huh. Then let's get some celery. Okay. I don't want any celery in my potato salad. Okay. Mm-hmm. But let's put some apples in it. Okay. Quisiera saber qué tipo de... ¿Qué tipo de comida prefiere usted? ¿La comida sana o la comida que le llamamos junk food? ¿Saben cuál es la junk food? La chatarra. La comida chatarra, ajá. Entonces la chatarra. Yo la chatarra también. Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué expectativa de vida tiene? Pocas. Yo la de la salud. Pero feliz. La sana, teacher. Ajá. Vaya, le voy a decir las dos, teacher. Le voy a decir una cosa. Este, yo como, digamos, comida chatarra, sí, de vez en cuando. Y más que todo, aunque es chatarra, trato de hacerla aquí en la casa. Por ejemplo, las hamburguesas. Entonces yo no compro las hamburguesas esas de McDonald's y todo eso, sino que las hacemos en casa. Entonces compro la I buy the ground meat, o sea la carne molida, y la preparo y hacemos las tortitas. Es más, a mí me gusta ponerle de un solo el queso adentro a la tortita. Entonces no le ponemos el queso afuera, sino que adentro. Y entonces la ponemos a cocer y toda la cosa, y armamos la hamburguesa y la comemos. Y le pongo lechuga, tomate, ¿verdad? Este, una cebolla así. No sé si alguna vez ustedes probaron la Keke's Burger. O le ponían una cebolla así, que la preparaban como con limón y con
Bueno, no, limón le eché yo. Este, pero ellos echaban como la salsa del negrito. Entonces, y eso lo sofreían, ¿verdad? Queda bien buena esa cebolla, así esa preparada cebolla. Queda buena. Ajá, sí, queda bien buena. Entonces, ahí equilibramos porque comemos verduras también. Exacto, o sea, es pan, ¿verdad? Pero lo malo es, póngase en mute, por favor, que casi no se escucha. Lo malo es que si usted se fija, no, las hamburguesas que usted compra, normalmente no son de esa, no son de carne así como la que usted hace en su casa. Natural. ¿No? Usted casi que parece cartón, ¿verdad? A mí me gusta. Hay alguien que tiene un sonidito ahí bien raro. Bien. Entonces, por ejemplo. I am 55 years old. Bueno, yo tengo 55 años. Pero no, me voy a hacer los análisis en sangre y salgo mejor que mis hijos. Es más, hasta el doctor dice que estoy más sana yo que ellos. Entonces, ¿por qué? Porque como sano. Entonces, yo evito lo más que pueda comer carne. ¿Ves? Como carne si acaso dos o tres veces a la semana, ¿verdad? Y aquí mis hijos comen carne casi que los tres tipos de comida, ¿verdad? Y entonces a mí no me gusta comer mucha carne. Hay alguien que tiene un sonido bien feo. Compañera Erika Vanessa tiene encendido el micrófono, por favor. Se ponen en mute y no se escucha. ¿Alguien tiene un su sonido bien feo de Batiche? Como que está poseída, Batiche. Sí. Cabal. No, y como que fueran cucarachas. Me da miedo. Y no sé cómo mutearlo. Honestamente. ¿Cómo se hace para ponerlos en mute? Sí puede hacerlo, pero yo no sé cómo. No sé cómo es que se ponen en mute. Busquen ajustes o ahí donde dice master, pero a ver si les sale. Sale Cher, ¿dónde? Pero yo no quiero Cher. Y ahí donde salen los participantes, no lo. Cher, busque donde están los tres puntitos. ¿Ah? Sí, ahí lo busqué, ¿no? Ahí le dice silenciar todos. De verdad. No, ya. Ya la muteé. Gracias a Dios. Vaya, hoy sí. No, es donde están los participantes que se mutean. Okay. Ya me estaba convirtiendo yo, Tich. Sí, está guay. Bien, entonces les recomiendo, ¿verdad? Lo más que puedan. Uno es, ¿verdad? Tan saludable como lo que usted come. Yo no es que sea vegetariano, pero procuro comer lo más que pueda comida saludable. Yo sé que la carne no es muy saludable, porque ¿qué es lo que está comiendo usted? Está comiendo cadáver, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando está bien, pero no hacerlo de siempre. Y por ejemplo, vaya, sí me gusta bastante comer fish y chicken, ¿verdad? Las sopas también, soup, ¿verdad? Por cierto, cuando usted compra, la espinaca, yo le voy a compartir una foto de cómo estoy haciendo. Esos
grandes depósitos de agua, de 4 o 5, ¿cómo se llama? Litros. Les he hecho hoyos así a todo lo que es la cosa esa. Le he puesto tierra preparada adentro y las ¿cómo se llama? Todas las los tallitos que quedan de cuando usted hace espinaca. ¿Verdad? Como le quitan la hoja. Sí, o sea, pero los tallos que quedan los he puesto así en esas cosas. Los ha sembrado. Los he sembrado en eso. Y en 2 semanas ya tengo otra vez espinaca. En 2 semanas. Entonces, hago también mi propia composta, o sea, para no estar comprando fertilizantes. El mejor fertilizante es la composta. ¿Y qué es la composta? Todas las cáscaras que usted le quita de las verduras, ¿verdad? Las cáscaras de papa, lo que usted pela del guineo, del plátano, las cáscaras de huevo, todo eso, todo lo que usted... Okay. Mire, de donde usted más saca basura es de la cocina, ¿verdad? Y todo eso, en vez de tirarlo a la basura, que es mejor, lo entierra en usted abre un hoyo en su patio, lo entierra. Si usted no tiene patio, lo puede hacer, ¿cómo se llama? En esas cosas que son como de pintura, que son de 5 galones. Las cubetas de pintura, ajá. Usted pone una parte de tierra, una parte de basura, otra parte de tierra, otra parte de basura, y así va, capa por capa, ¿verdad? Y entonces eso lo deja usted ahí durante unos 3 meses, y ya eso lo puede ocupar usted como abono, ¿verdad? Entonces, y de macetas, ya les digo, de los cumbos esos, que para nosotros sería basura también, los reuso. Y ahí me sirven bien, bien. Le voy a enseñar qué bonita está la y puede sembrar de todo, porque he sembrado así espinaca y también la hierbabuena, también la menta. Se puede sembrar así todos esos sketches que le quedan a ustedes, todas esas ramitas que le quedan, que solo ocupa la hoja. Entonces eso lo vuelve a sembrar usted y eso vuelve a nacer, ¿verdad? Y entonces ya se gasta menos usted en estar comprando comida, se está alimentando mejor porque no le echa fertilizantes ni cosas químicas, y se entretiene, ¿verdad? Vieron qué bonito es estar uno en contacto con la tierra y cómo se llama y bien bonito ver uno que está contribuyendo a que haya más oxígeno, ¿verdad? Nos estamos muriendo sin oxígeno y sin agua. ¿Y qué es lo que resuelve eso? Sembrar. ¿Y sembramos? No. ¿Qué hacemos? Compramos la casa y tal vez tiene un bonito patio y ¿qué hacemos? ¡Ay, qué mucha tierra! ¡Pum! Le mandamos a poner cemento y ahí no podemos sembrar ya nada. ¿Y por qué no mejor sembrar? ¿Verdad? Árboles, frutales. Ya tengo un montón de arbolitos de naranja, ¿verdad? Y entonces, y los tengo así en macetita. Y esos van a crecer y van a dar naranjas. Dice mi hermano, pero ¿y cómo vas a hacer en esas macetitas chiquitas? Sí, le digo, ¿y los bonsáis qué crees? Si son árboles normales. O sea, los bonsáis son árboles normales. Y busquen usted bonsai frutales y va a ver, la fruta nace normal, el árbol es el chiquito, ¿verdad? Entonces busquen ahí y van a ver, las frutas salen normales, el árbol es el que es pequeño. Entonces, ¿y para qué queremos el gran árbol si lo que queremos es la fruta? ¿Verdad? Es más, dan fruta más luego, porque como no se van en solo estar creciendo, dan fruto más luego, cuando son pequeños. Bueno, corazones,
¿Alguna duda o consulta sobre lo que hemos estado viendo? ¿Verdad? Una consulta, teacher. Dígame. Fíjese que en la primer pregunta que donde dice al principio. Permítame. Creo que donde estaba. Do we have mayonnaise? Ajá. No, ahí donde dice del SketchUp. Permítame. A ver, ¿en cuál de esto? No, en el donde estaba el examen, donde estaba la. Donde decía ah, la pregunta. En sí, el sí. Examen. Ajá. Dice que ahí donde dice, well, we have. Well, we have a lot of potatoes. No, donde está. Potatoes. Let's está make some. Ok, do we have any mayonnaise? Sí, yo le había, pero supuestamente se puede some también, ¿o no? Sí, podría ser some, pero, y podría pero ser lo puso, me lo puso malo a mí cuando lo puse, porque. Sí, acuérdense que algunas veces se equivocan a la hora de poner aquí, porque en el caso de preguntas, puede ser some o puede ser any. Exacto. Ajá. ¿Verdad? Y entonces, a la hora de contestar, si es negativo. Any. Se ahí ocupa también. Any, pero en este caso no, porque uh-huh. Este no es que no hay mayonesa, pero no es que esté en negativo, porque ya. No dice we don't need, dice we need, entonces, uh-huh. O sea que este no era como cascarita. Sí, por eso me equivoqué en los dos esos. Ajá, entonces en este no era negativo la oración, sino que no había mayonesa. We need to buy some. Se necesita que necesitaban comprar. Ajá, entonces aquí, si hubiese dicho we don't need, ahí sí hubiera sido any. Pero como decía we need, entonces ahí era some. ¿Verdad? Esta era cascarita, porque mucha gente ve el no y dice, ah, es any, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que este no era que estaba respondiéndole a esta. Pero después esta es una oración afirmativa. We need to buy. ¿Verdad? Y en el caso de aquí, we need some onions too. ¿Verdad? Afirmativa, una oración afirmativa. Ajá. Entonces, aquí sí no, mire. I don't yes. Want. Sí. Entonces aquí sí se pone any. Uh-huh. I don't want any onions. I hate onions. Por cierto, ¿cuántos de ustedes no les gusta comer cebolla? Ya se están sonriendo por ahí. Uh-huh. A mí sí. Déjenme decir que la cebolla es de los mejores alimentos en contra de los virus y de las bacterias. Es antibiótico, igual que la. Antibiótico, ajá. Es más, descubrieron que cuando estaba esa gran plaga de la plaga negra en Europa, la gente que colgaba cebolla en las casas, se libraba de enfermarse, porque la cebolla absorbía la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si usted se enferma, digamos, de la garganta o algo, lo mejor que usted puede hacer es comer cebolla o hacerse su sopa de cebolla y un jugo de cebolla. Entonces, vaya, yo sé que tal vez algunas veces es muy fuerte la cebolla. You can make a salad, a onion salad. ¿Y cómo la va a hacer? You put to boil water. Pone a hervir agua.
cuando esté hirviendo, usted tiene ya the slices of onions, ¿verdad? Las rueditas, ¿verdad? De las cebollas. Entonces usted le pone esa agua hirviendo a la cebolla y la deja leave it during 15 minutes. Lo deja reposando 15 minutos. After the 15 minutes, you drain the water and put cold water, but even with ice. O sea, agua fría, incluso con este hielo. Entonces, la deja reposar otros 15 minutos. Entonces, después le drena esa agua y usted le echa mayonesa y le echa limón o cualquier aderezo que usted le quiere echar. Y esa cebolla usted se la come y no la siente con ese sabor fuerte de la cebolla. ¿Verdad? Ah, qué bien. A mí me indicaron que hiciera una especie de curtido de cebolla y ajo con limón y que ayuda bastante a varias cosas. También eso es bueno. Digamos, yo lo que hago es que al curtido para las pupusas, a ese siempre, a lo que es el ¿cómo se llama? Es muy bueno también la cabbage, ¿verdad? La cabbage head. Es muy bueno para la salud. Entonces, yo lo que hago es que al curtido lo hago igual. O sea, pongo a hervir agua, le pongo el agua, lo dejo reposando ahí y ahí mismo le echo la cebolla también. Digamos que para la mitad del cabbage le echo una cebolla grandota, ¿verdad? Entonces así en rodajas. La dejo reposando ahí y le hago todo el procedimiento ese que le dije y después eso lo meto en un bote de vidrio y le echo, ¿cómo se llama? Vinagre de manzana, ¿verdad? Le queda muy bueno el curtidito y ese curtidito usted lo puede echar con la comida. Le ayuda el vinagre de manzana, le ayuda el repollo y le ayuda la cebolla. Como dice él, también le pueden echar ajo. Entonces, el limón es buenísimo para la gente que padece de diabetes. Eso baja los niveles de azúcar en la sangre, ¿verdad? Y también de sábila, de aloe vera. La parte de adentro del sábila. Eso también es bueno que lo coman, que hagan como agua y licuado eso. La cosita esa de adentro de la sábila. Y que se tomen eso. Eso es buenísimo también para nivelar el azúcar en la sangre. Entonces, hay muchos remedios que salen de cosas de comida, ¿verdad? Pero la gente prefiere ir a comprar medicamentos que lo componen de una cosa y lo arruinan de cuatro. ¿Verdad? Porque hasta el acetaminofén es malo. Por ejemplo, yo cuando mis hijos se me enfermaban, prefería depelarme toda la noche cuidándoles, poniéndoles fragmentos de agua, ¿verdad? O sea, toallitas con agua aquí en las axilas, en los encajes, que estarle dando acetaminofén. Porque el acetaminofén se va directo al hígado. Después dice la gente, ¿y cómo es que yo padezco del hígado si nunca he tomado? Nunca he tomado licor, pero dígame cuánto acetaminofén se tomó cuando usted estaba joven. Si es de niño, medio le empieza una calenturita a uno y ¡pum! El acetaminofén. ¿Y qué es la calentura? La calentura le está diciendo a usted que sus defensas se han activado y están luchando en contra de un virus. Si usted baja la calentura de un solo, está dejando
su cuerpo indefenso. Y por eso es que necesita otras pastillas para aliviar la enfermedad, porque su defensa ya la bajó al bajar la calentura. ¿Verdad? Entonces, son las cosas que la gente ignora sobre la salud. Entonces, su cuerpo él solito se regenera. ¿Pero qué necesita usted? Comer sano y dormir por lo menos 8 horas. ¿Pero qué es lo que menos hace usted? Comer sano y dormir. ¿Verdad? Y entonces pasamos todos los estados. El estrés es malísimo para la salud. Cuando usted se siente estresado, mejor póngase a oír chistes y ríase. Porque la risa le sirve muchísimo para la salud. La gente no cree eso cuando dice, habían antes en las elecciones, había algo que se llamaba la risa remedio infalible. Y es cierto, o sea, si usted se ríe, usted pasa sano. ¿Por qué? Porque uno se desestresa al reírse. Y entonces, pero ¿cuál es la gran enfermedad del siglo XX y que sigue en el siglo XXI? El estrés. ¿Por qué? Porque toda la gente anda a la carrera. Yo me fijo que algunas veces son buenas 7 de la mañana y ya la gente ya anda pitando, ya anda esto. A las 7 de la mañana y anda tan estresado. No durmió bien. ¿Verdad? Y entonces, son cosas que uno debe de... Mire, entre más se enoja usted, más se enferma. Porque las enfermedades se alimentan de la acidez. Y cuando usted se enoja, se acidifica. ¿Verdad? Y entonces, por eso es que uno tiene, entre más alcalino esté usted, pasa más sano. ¿Por qué comer frutas, verduras y todo eso lo alivia de muchas cosas? Porque eso le mantiene un pH balanceado en su cuerpo. Entonces, see you tomorrow, ¿verdad? Tratemos de comer lo más sano posible y nos estamos viendo. Mañana es último día de clase. Sí, le voy a tener chistes en inglés hoy. pues, se me quedan corazones. Que Dios me lo bendiga. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher.